Está el móvil torcido. Buenas. Espera, déjame. Está más derecho, ¿no? Chica, de verdad. Madre mía, de matar mosquitos. 23 de julio. Las 8 y casi 10. Sí, hoy es la hoguera de San Juan en muchos sitios. No sé si en todos, pero en muchos. Bueno, yo creo que en el 99% del planeta. Y cuando llega este día, yo siempre tengo exactamente la misma duda. ¿Qué duda tienes, Mari? La duda de la hoguera. Mi duda la de duda existencial y especial. Mi duda siempre es: hoguera de San Juan. ¿Se quema lo malo o se queman los deseos? ¿Se quema lo malo para dejarlo atrás o se queman los deseos para que se cumplan? Es mi duda existencial. Luego, a ver si voy a estar quemando lo que no tengo que quemar y luego me sale todo el año al revés, que tampoco, estamos para... Se quema lo malo para que venga lo bueno. Sí, seguro, no se queman los deseos. Se quema lo malo. Sí, estaba pensando cómo era. Bueno, pero yo también es que yo tengo años de quemar deseos y años de quemar lo malo. Y saltar por encima de la hoguera, bueno, de alguna pequeñita, lógicamente. De una caserita, no de la hoguera tocha, porque igual... Y pensando un deseo también. Yo creo que cada uno tiene su ritual. No, vamos a ver. Es un poco brujilla. Que tú eres un poco bruja. A ver si voy a hacer lo que no es... A ver, lo típico de cuando terminas de estudiar que tiras los exámenes. Es como que los apuntes. Sí, es como que afuera todo lo malo y empiezas todo lo bueno. Ay, yo nunca quemé los apuntes. Yo tampoco, yo nunca quemé mis apuntes. Que nunca se sabe, que en junio todavía no tenemos las notas y luego no sabemos. Yo creo que es como que lo ves y piensas un deseo. O sea, haces lo que tú sientes en ese momento y ya está. Lo que va a ser bueno. Ya está. Yo también quemo, ¿eh? Y las veces que no he ido una hoguera, he quemado ahí en la ventanuca y... Yo no se me olvidará nunca el año de que hice las oposiciones en Segovia con mis amigas, que era la noche de San Juan, quemando cosas en la bañera del baño del hotel, que no salimos ardiendo todas de milagro. Pero todo bien, seguimos aquí y el hotel bien, también. Y hace 6 años tenía contracciones, estuve toda la noche con contracciones. Nada, aquí de fiesta, y luego venían a verme mis amigas al hospital. Ay, es que acabo de venir de la hoguera. Yo, y yo dando pasos por el hospital. Bueno, el caso, quedamos viernes 23. Ahí estamos. Flygijón.es. Ya, otra vez. Y no cuento la retaíra porque total llevamos tarde. Sí, venga, vamos allá. Recordatorio de dos cositas de rebaja con un pantaloncito nuevo. Y vamos a sacar alguna cosa de nueva colección, aparte de algún recordatorio, ¿vale? De rebajitas. Ya sabéis que están las rebajas en la página web. Bueno, y en tienda, también. Cuando entres también, lo que os quería decir ayer, que no lo dije, cuando entres en la página web, parece a lo mejor que todo lo que hay del principio es nuevo. Porque nosotros nos llega un artículo nuevo y sale arriba en la pantalla y parece como que no tenemos rebajas. No. David hizo un banner arriba, ¿vale? Que pone rebajas, pincha aquí o algo así, ¿vale? Si pincháis ahí, creo que os va a la temporada de veranito. Ah, rebajas. Y si pinchas te lleva a la temporada de verano. Creo que sí, que tenéis ahí un banner arriba del todo. Eso es. Y os va a las rebajas. Si os ponéis en inicio, lo que hace es que os saldrán novedades en la parte de arriba y las rebajas tenéis que bajar hacia abajo para ver. Exactamente. Yo, mi recomendación es, si buscas una camiseta, vete a sección de camisetas. Partes de arriba. Sí, partes de arriba, por ejemplo. Si vais a buscar esta blazer, ir a prenda exterior blazers. Porque si no, tenéis que ir hacia abajo, 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 con el cursor y pi, 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 pi. Bueno, que también es otra opción y así veis todo lo que hay. Sí, sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, lo hago así. Yo no sé cómo lo harás cuando entres en una página web. Sí. Yo, por ejemplo, me apetece comprar un vestido. Pues y buscas en la sección de vestidos. Eso es. Que a lo mejor empiezas por inicio y de repente ves una camiseta que no pensabas comprar y te al gusta. Al carrito. Pues al carrito. Otra opción, otra cosa también, que lo dijimos ayer, por favor, meter las cosas en el carrito. No es reservar. No es reservar absolutamente nada. Y no se te guardan en ningún momento. Se guardan durante 3 minutos. 3 minutos creo que es como máximo lo que se guarda en vuestro carrito. Que si mientras tú tienes una prenda en el carrito, Pepi la pagó, te quedaste sin ella. Exactamente, ¿vale? Por favor, porque nos ha pasado hoy con 2 personas encima habituales. O sea, no, por favor. No significa que guarde, o sea, en el carrito no se guarda, no es comprado, ¿vale? No es pagado, o sea, que no se guarda nada. Si queréis guardar alguna cosa porque tengáis pensado comprar otra cosa en el futuro y no queréis pagar eso ahora en el momento, llamarnos.
te podemos decir que las rebajas las guardamos nada más que un día. Nueva colección sí que guardamos un poquito más, pero las rebajas no solemos guardarlas, ¿vale? Voy a decir yo, mira qué buena es, que sí. Ahora os dice un día cuando nunca las guardamos. No, pero bueno, un día, más o menos, sí que de vez en cuando, ¿vale? bueno, es como un pago transferencia. Un pago transferencia son 48 horas. Bueno, pues eso. Dicho lo cual, recordatorio. Sí, recordatorio de americana. Llevo puesta una talla S. Sabéis que yo la tengo, es mi preferida. La repetimos como 4 o 5 veces. Es algo atemporal porque en invierno la ponéis debajo de abrigo, en entretiempo la ponéis así tal cual. No es gordita, es fina, no es una prenda de invierno, es de entretiempo. Y quedan tallas sueltas, talla normal, ¿vale? Era de 50 euros, no, perdón, 60 euros y quedan 45. Se llama Olimpia y quedan tallas sueltas, no quedan todas las tallas. Creo que la que no queda es la talla L, ¿vale? Yo acabo de quitarme la talla S, talla normal. Recordatorio de camisetita de rebajas de Mickey. Hay esta que es la blanca y esta que... Roja. Esta es la roja, ¿no? Vale. Esta que yo llevo es la blanca, tiene el Mickey en negro. Y esta sería la roja, que tiene puestas las letras en rojo de Mickey. Y muchos mini Mickeys. Exactamente. Era de 22 euros y quedan 15 euros. Es una camiseta, os recomiendo coger talla amplia, ¿vale? Porque es una tela que se pega al cuerpo y os puede marcar. Yo recomiendo coger talla. Y esa queda más guapa y flojota. Exactamente, floja, oversize. Esta de llevarla grandota, ¿vale? Es más cómoda. Hasta luego, chao. Eso es. Llevo puesta una talla S. Talla en pecho. Para las que queréis que una talla normal, llevo puesta una talla S y eso, talla en pecho. En un principio hubo XS a XL. Quedan tallas sueltitas, ¿eh? Y de novedad, este pantalón que hizo... El Tessa. Que hizo... Pensé que decías esa. Yo, ¿quién es esa? Se llama Tessa. Lo sacó ayer Ceci. Por la noche, a última hora del vídeo. Lo digo porque a lo mejor las que me lo estáis viendo a mí y queréis verlo en Ceci, vais al directo de ayer... Y a última hora, a ultimísima hora, en los últimos 3 minutos, la tía va y se lo pone y sale aquí. El ansia, pues ya está. Ya está online, ayer no estaba, ahora sí está. Porque no me había hecho yo foto con él. Ayer Ceci se puso una talla 30, que es una talla 40, 100 de cadera tienes. Yo me he puesto una 30, o sea, una 26, que soy una 36, eso es. Una 26, que soy una 36, y tengo... 93 de cadera. Uy, que no me salía, me quedé así, ofuscada. Tiro alto, cremallerita, bolsillos adelante, un poquito también de pusar. Los bolsillos son bastante altos, ¿no? Bueno normal, no, medio culete. Sí, medio culete. No son altos. No, no son altos. Es un pantalón ancho, ¿vale? Ancho desde arriba, desde muslo. Perfecto para las que tenéis cadera, perfecto para las que tenéis muslo y para las que no tenemos cadera también. Sí, es como se nota que tienes la pierna larga. Sí, porque tengo largo 32. Llevas el 32 y no lo arrastras y lo tuve que dar 3 vueltas. Sí. O sea, por favor. Ceci llevaría un largo 30 y yo. Y aún así le tengo que dar una vuelta. Y yo le llevo largo 32 y no tengo que darle ninguna vuelta. Ah. Tengo la pierna de Pretty Woman. El cuerpo no, la pierna sí. El otro día vino una señora y me dijo, es que claro, a mí las cosas de tiro alto es que me hacen tanta pierna. Y yo, precisamente, o sea, ya que lo tenemos hay que lucirlo. Porque las cosas cortitas nos hacen mucha pierna, las cosas de tiro alto, para las que no tenéis mucha pierna, las cosas de tiro alto alargan el cuerpo, ¿vale? Hace, parece que tenéis el doble de pierna, mira yo, parezco un espantapájaros. ¿Dónde te voy a medir? ¿Desde el chiste hasta el tobillo? Lo medí, tengo medida la pierna. Pues sí, pero no me acuerdo ahora. Sí, la tengo medida, sí. Me la medí un día mal. Porque algo dijo de lo de Pretty Woman y dije, pues ay, yo lo mismo. En plan, coña, claro. Tallas 25 a 31, es decir, desde la 34-36 hasta la 42-44, ¿vale? Y 49,99, hay dos largos, largo 30 y largo 32. Largo 30 para las que tenéis pierna normal y para largo 32 para las que tenéis pierna tipo espantapájaros como la mía. Que son divinas de la muerte.
Hay que quererse tal y como es uno, ¿no? Pues ya está. 49,99. Yo traigo dos recordatorios. Una rebajas y una aire retro. La rebaja es la faldita de la marca española Lilú con el estampado de margaritas. Es fondo negro, topitos blancos y margaritas blancas con el centro en amarillo. De esta colección tenemos dos cositas más, pero os enseño. La falda es pues midi, o sea mini, tamaño normal, pero midi. Tiene cremallera a un lateral y tiene esto. ¿Qué es esto? Pues una tela que te hace como si fuese efecto pareo. O sea, la falda es así normal, pero luego te viene aquí el saliente este para que le hagas un nudito y es como si fuese un poco pareo. A ver. Un poco pareo fajín. Entonces, te hace aquí el lacito, nudito, lo que queráis. Y ya lo perdona que te corte, sí. Pero ya lo dijo Mar el otro día cuando la sacó, que le queda genial las que tenéis caderuca. Sí, 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 porque a mí, formita... yo no la relleno, me queda claro, grande. Y sí, a mí no sí. Me hace bien a la sala, porque soy muy recta de exacto. Cadera. Exacto. Pues eso, ahí lo tenéis. Yo he puesto la talla mediana por si acaso os estáis preguntando. Y hay SM y XL. No sé. Creo que sí. Bueno, están en la web. Y se queda al módico precio de... Es que pensé que estaba aquí en principio. Es posible que se quede a 35 sí, sí. euros. 35,99. Bueno, y de la familia que tenemos. La de 45. De la familia de aquí de las margaritas de Lilú tenemos la camisetina esta, que es de sisa negra básica, con el ribete de margaritas en la sisa, en volante y en el cuello. Es muy mono, escote en pico y camisetina así, un poco varilladita, pero suelta, no se mete. Y esta se queda en 30 euros y se llama Margaritas Romancera. ¡Margarita! Otro. ¿Me viene canción? Seguro. ¿Andrea? Una canción con ¡Margarita! Luego, la blusa esta, que es entera con la tela de las margaritas, es igual que la falda. Es más, si lo ponéis junto, como conjunto, es como si llevaseis... Sí, junto como conjunto, es como si llevaseis un vestidito. ¿Qué más tiene? Pues tiene también volante de margaritas en la parte de la sisa, un cuello con un volante aquí, un poquitín tipo... No diría Peter Pan del todo porque no son solapas, pero hace un poco el efecto. Y esta cuesta 35 euros y se llama Urse. Y luego, yo he puesto la camiseta básica de aire retro. Estas que llevan aquí, lo de a veces solo necesitas una camiseta básica para estar perfecta. Pues esta es escote en pico, la voy a sacar para que veáis que es así un poco larguita. Es amplia, yo he puesto una talla S. Igual en esto lo que quedaba es X, S y XL. ¿De qué? Que yo te hago... S, N y XL. Yes. Bueno, pues esta sería la blanca. Pero también la tenemos en negro. Pero en negro solo nos quedaría esta. Negro es igual, pero en lugar de solo necesitas una camiseta básica blanca, pues solo necesitas una camiseta básica negra. Para estar perfecta. Sí, talla muy amplia. Lo dije. Cuesta 29 euros ambas. 29 la blanca, 29 la negra. Y... pues que está online, en nuestra web, en flagijón.es. Y que ahora sale Gemma, con otra cosa. Venga, dale. Bueno, quiero enseñar esta novedad de Nocatelier, que ya estáis viendo que estas prendas de esta marca vienen bastante fuertes ahí. De color bastante vivo, ¿vale? Como es esta. Voy a limpiar un momento la pantalla porque ahora con el negro parece como que... Un segundito, ¿eh? Ahora sí, estaba sucio. Ya está, jolín, cómo se nota. Eso, viene bastante llamativa toda esta colección. Mirar el kimono, que todavía queda un par de ellos. Luego hay también que esta semana hemos sacado vestidos bastante llamativos en rojo, fucsia, todos vienen con algo diferente en las manguitas, ¿eh? Y ya os digo, tienen mucho colorido. En este caso esta camiseta viene con el cerebro
en fucsia, ahí con el pelo punk, súper guapo, es súper divertida. Viene con el dorado así un poco con brillito y luego tiene las mangas de organza con plumetí. En un arcito, ¿no? Viene por abajo también, mira, aquí parece un velociraptor así de este lado. He de decir que yo estas cosas en las mangas no me suelo poner, ya es porque yo soy muy maniática para esto, porque tengo los hombros bastante rectos y me veo muy amplia de la zona del hombro. Pero está muy guay. Tanto esta marca como Chilambay hacen las sisas bastante metidas para adentro. Bueno, el hombro, perdón, metido bastante para adentro y entonces no abulta demasiado. Además, esto luego, si queréis poner una cazadora, una americana encima, no abulta, ¿vale? Pero bueno, esta voy a sacar este tipo de camisetas ahora en verano porque puedes lucirlas, ¿eh? Está súper bonita. Solamente este color, tallas S, M, L. Yo he puesto una talla S. Talla normal tirando a amplia, es cuadradita, por adelante y por atrás es igual, no es más larga por atrás y es ancha, en la cadera no influye, es bastante amplia, ¿vale? Queda muy guay, así sometida por dentro de pantalón, queda súper bonita también porque se visualiza todo lo que es el dibujo de adelante, aunque metáis la camiseta por dentro, porque a lo mejor hay camisetas que llega el dibujo hasta aquí y luego al meterlas para dentro de un pantalón o una falda es como que se pierde, pero está súper súper bonita, es muy cómoda y el tejido es algodón y 10% de elastano, por eso da bastante talla, porque tiene mucho mucho elastano. Y precio 54,99. Me súper encanta, es muy guapa. Súper bonita. Tiene dos capitas de organza y transparenta un poquitito el brazo. Es como muy sutil el transparente. Vale, os voy a enseñar así camisetas un poco diferentes con las que, por ejemplo, pues saldría yo hoy a la hoguera, que son eso, le pones un playerito o le pones un tacón y os viste, podéis ir a cenar con un vaquero y al ser una camiseta que os viste un poquito, pues mola y hacéis como que el look sea más noche entero, mira, tenéis esta que es la única sí que hay de rebaja, porque esta la pusieron en liquidación, pues nosotras también. Ya sabéis que estas marcas son de continuidad porque continuamente podemos reponer las tallas, eso estamos recibiendo. Vale, esta es la única que está, lo que os decía, en rebajas. Cuesta 40 euros y queda tallitas sueltas. Crazy in Love con las manguitas de corazones. Oye, nadie dice nada, Ya. Y elástico en el puño, en rojo. Solo Mar, que te sigue el rollo hasta por aquí. ¿Qué dice Mar? Que Margarita se llama mi amor. Margarita se llama mi amor. Muy bien, muy bien. Tenemos por aquí una Catrina con las manguitas así de tul. Ya sabéis que este tipo de camisetas son más o menos el mismo tallaje. Tallan todas normal, ¿vale? En pecho. 49,99, tallas sueltas. Podéis filtrar. Este tipo de camisetas podéis filtrarlas en la página web por marca, bien por Nocatelier, bien por Chilambay, o bien El Sueño de Lola, por ejemplo. Esta sudadera es del Sueño de Lola, manguita larga y juraría que queda XS y S, me parece, 63 euros. Bueno, esta sudadera es una maravilla, súper bonita. Esta que nos llegó hace no llega a 15 días, 54,95, y queda un par de tallas nada más. Súper guapa también. Además, este tipo de manguitas no molestan absolutamente nada. Esta que la tengo yo, que siempre os lo digo, que me súper encanta. 59,95. No quiero ser. No, paso de ser una princesa con las mangas de plumetti. Porque no le gusta también. Sí, y fruncidas las manguitas. Esta también de Nodebrand. Esta cuesta 59,99, camiseta, si lo diré, edición limitada, ¿vale? De la colección de Bowie, con el plumete. ¿La saqué yo el otro día? Sí, con el plumete de print, aquí de manchitas, súper suave este plumete, Y bueno, esta que solamente creo que queda esta, de así como un poco de palabra de honor, 54,99, Revolution. Y bueno, pues eso, os enseñé así un poquito de
de camisetas que no tienen rebaja, menos la blanca, que os arreglan un look sencillamente si no sabéis qué poner, os ponéis esa camiseta, un labio de color y ala. Y a la noche entera esa. Vale. Y una de las novedades que nos ha llegado hoy de la marca Aire Retro es este mono que muchas estabais esperando por él. En un futuro, si no me equivoco, lo van a sacar también en rojo y negro. Naranja. Rojo naranja. Como la colección de felinos, pero la roja y negra. O sea, sí, esta es la blanca y negra. Mira, con los felinos, que también hay un bañador, hay un bikini, hay una faldita, todo a juego. Pues este es el mono. La base del mono es posible que ya lo conozcáis de otros años, porque el corte viene a ser el mismo, lo que nos va a cambiar un poco es el estampado. Vamos a hablar del mono. El mono es sueltecito. Es un poco baggy porque es caído, mira dónde tengo el tiro, aquí abajo, a la altura de la rodilla. Tiene bolsillos también. Tiene bolsillos. Pero no se puede sacar, mira, lo guay es que están cosidos por dentro, están dentro. Sí. ¿Qué más tiene el mono? El mono tiene escote, tiene la sisa un poco bajita. Bueno, tiene, si quieres. Bueno, hombre, yo estoy dando detalles de cómo me queda a mí. Tiene para atar, porque tiene varias formas. Sí, tiene. Es un mono tipo peto. ¿Qué quiere decir? Que esto, si lo desengancháis, lo podéis atar a como vosotros queráis. Mirad, ¿veis? Es así, tipo peto. Entonces, bueno, yo eso lo até aquí, pero por ejemplo, Gemma en el vídeo de por la mañana se lo ató cruzado. Como el bañador. Como el bañador. Y le subí bastante la sisa para que no se me viera, sí, el sujetador. Entonces. ¿Y este es el que se podía atar también arriba al cuello? No me acuerdo. No, bueno, no. El caso. Entonces, aquí la atáis un nudito, una lazadita, un no sé qué, un no sé cuánto, y ya lo tenéis. Bueno, es que podéis jugar con los, sí, tirantes, como queráis. Y ahora os enseño la parte de atrás. Espera, que si no se me cae y acabo con la teta al aire. Vale. Bueno, lo puse así por una manera. En cruz. Nada. ¿Tipo peto? Sí, este no tiene nada, porque bueno, hay otro que tiene. Pero el otro de otro color tiene un sello aquí, me parece. Es para que vean. Para que vean la espalda. Ahí, eso es. Vale. ¿Bien? Con la alarma, súper bien. Maravilloso. Algodón. Precio. Algodón 100%, 64, creo que es. ¿Precio? 62. 62. Eso, vale, es. Y talla por talla 1, 2 y 3. Exacto, 1. Que sería 2, como 3. XSS, SM y ML. Sí, y es muy cómodo. ¿Tú qué llevas puesta la 1? Sí, es muy fluido, muy cómodo. Talla en pecho, ¿eh? Esta zona de aquí. Sí. Yo, más que el pecho, esta. Esa zona de ahí. Sí, porque el pecho, mira, bien abierto, si te quieres pensar. Es más esto, bueno, sí, pecho tal. Yo, aquí, aquí. Sí, sí, sí. Pues eso. Talla normal tirando amplio, como todo lo de Aire Retro. ¿Vale? Coger vuestra talla según en función a lo que estáis cogiendo, como sí. XSS, SMML. Muy estiloso, muy mono, sí. Tú como, claro, de arriba tú y yo más o menos somos parecidas, donde te influyes, sí, la cadera y este mono no influye la, no, cadera. Porque es sueltecito. Es, por eso, es, por ejemplo, si os quedasteis sin la talla 1, podéis coger la talla 2. Perfectamente. O sea que no... A mí me vale también la talla 2. Exactamente. Y si tenéis el bikini haciendo juego, maravilloso. Bueno, el bañador... Y hacéis el juego ahí, ya, bueno, ya. El bañador no, pero con el bikini sería maravilloso, porque así no tenéis que andar pensando en otro sujetador. Y se os ve ese. Si no, uno sin tirante, yo a mí por la mañana no se me veía casi nada. Con el bikini. Tal cual. Y así podéis incluso bajarlo, sí, más. Sí, porque queda justo a la altura. Exactamente. De aquí. Es el mismo estampado del bikini. Recordad que los bikinis vienen, sí, con una bolsita de regalo. Y hay dos estampados, este y... tres, es verdad. El de el Liberty y el marrón. Estaba pensando que eran dos. ¿Vale? Bueno, pues eso. Plengijón.es. Mañana más y mejor. Chao. Chao. Hoy hace calor, María. Sí.